El séptimo Festival Internacional del Tango tendrá como atractivo revivir la época de grandes orquestas típicas. Dos de ellas vienen de Argentina, la cuna del tango. Otro de los atractivos de este festival es que la entrada será gratuita. Aunque en Colombia el formato tanguero más conocido es el de los cantantes acompañados por pequeños o grandes grupos, esta séptima versión del Festival Internacional se trajo dos grandes orquestaciones. Como modelo estético me sugestionó mucho esa década del 40 de las grandes orquestas, los grandes directores, los grandes arregladores y las grandes voces del 40. Los invitados llegan directamente desde la cuna del tango. Tenemos una orquesta y un artista de mucho renombre que es Ariel Ardid, acompañado de 12 músicos, una orquesta típica. Tenemos también como invitados a la Orquesta de Córdoba, Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, donde son 18 artistas. Podemos tener como invitado especial este año a Ricardo Olivera, un cantor bastante importante. Todos los eventos del séptimo Festival Internacional del Tango serán gratuitos, aunque para algunos hay que reclamar boleta. Y yo soy...